estamos aquí en Ensenada, afuera del ex casino del Hotel Riviera. Ahorita esta es la entrada del museo y vamos a ver qué nos dice nuestro amigo de aquí del museo, que nos platica de la historia de este casino. Let's go. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Eric Ibarra. Ahorita es un centro de convenciones, se construyó casi al mismo tiempo que el Hotel Agua Caliente allá en Tijuana. Se inició la construcción en el año de 1928, se inauguró el 31 de octubre de 1930, funcionó como hotel casino hasta el año de 1935, ya que se prohibieron los juegos de azar en México, y esto lo hizo el general Lázaro Cárdenas siendo presidente de México. Posteriormente pasa a la categoría de hotel, ya después se convierte en cuartel de la zona militar del Pacífico, ya que se creía que el ejército de Japón iba a invadir Estados Unidos. En el año de 1946 se construyen habitaciones en lo que actualmente es la Manzana 8, y ya posteriormente esas habitaciones son derrumbadas en el año de 1964, ya que se quería construir un centro turístico más acorde a la época, más moderno, pero por cuestiones burocráticas la mitad del dinero que se iba a invertir se manda a Tijuana y la otra a Mexicali. Y pues es abandonado, saqueado. Y en 1978 la Junta Federal de Mejoras lo rescata, lo empieza a restaurar, y a partir de 1980 se convierte en centro cultural y ha sufrido varias transformaciones hasta llegar a como se encuentra ahorita en la actualidad. Ok, perfecto. Ese es el museo. Me gustaría conocer algo que hay aquí que nos pudieras enseñar. ¿Podemos pasar para acá? Claro que sí. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿qué nos puedes enseñar? A ver, este collar, ok, lo hacen los cucapás. Ajá, lo usaban para taparse lo que es el busto, porque la vestimenta de los grupos indígenas era muy distinta como eran en el centro del país, y en los hombres andaban desnudos, se pintaban el cuerpo, usaban una concha en la nariz que se llamaba tunic, usaban penachos. Y esta, pues aquí es la sala indígena del museo. Esto es una canasta de sauce. Los indígenas las colocaban en las copas de los árboles para que los animales no se llevaran sus alimentos, y a la vez le ponían una piedra encima para que pues también los animales en las copas de los árboles no pudieran tomar sus alimentos, y así pues no tenían que andar cargando sus alimentos de un lado a otro, sino que ya sabían que iban a encontrarse en ese lugar. Perfecto. Ok, entonces subimos. You never know who's waiting before you. You never know when love is coming your way. But if tonight I look again into your eyes, then it's you. Bueno, como Eric nos mencionaba hace un momento, esta es la puertita donde vigilaban a los jugadores que venían al casino, pero como pueden ver, yo no hubiera sido buena vigilante porque no alcanzó. Así que si quieren venir a echar un vistazo. Esto fue el recorrido por el ex Hotel Riviera del Pacífico. No se lo pueden perder, tienen que venir. Cuando vengan a Ensenada, por favor, visítenos. Ya vieron que el museo tiene y guarda cosas muy interesantes. Así que recuerden, es este el ex Hotel Riviera. Cuenta también con su Casa de la Cultura, con áreas de juegos, con parques. Así que se la pueden pasar muy bien si vienen. Bye.